James Caan, quien protagonizó los clásicos El Padrino y Misery, falleció a los 82 años. Es con gran tristeza que informamos la muerte de Jimmy la noche del 6 de julio, dijo su familia en la cuenta de Twitter del actor. Jimmy era uno de los más grandes. No solo era uno de los mejores actores que la industria haya visto, él era divertido, leal, preocupado y amado, escribió su manager Matt Del Piano en un comunicado. Caan debutó en la televisión en 1961. Después de pequeños roles en la pantalla chica, saltó al cine, donde compartió escenas junto a estrellas como John Wayne, Candice Bergen y Robert Duvall, con quien trabajó en Llueve sobre mi corazón de 1969 bajo la dirección de Francis Ford Coppola. Pero fue su actuación en El Padrino en 1972 la que lo consagró. En el clásico de la mafia dirigido por el entonces joven Coppola, Caan da vida a Santino Sonny Corleone, el hijo mayor de Vito Corleone, cuyo temperamento intempestivo define el curso de la familia y crea algunas de las más recordadas escenas de la taquillera cinta que se llevó 3 premios Oscar, incluyendo Mejor Película. Caan fue nominado a Mejor Actor de Reparto por la Academia gracias a su explosiva interpretación. Otras películas que marcaron la carrera de Caan fueron Permiso de Amor hacia Medianoche en 1973, El Jugador en 1974 y la distopía futurista Roller Bowl en 1975. En 1990 protagonizó junto a Kathy Bates la adaptación cinematográfica del libro de Stephen King, Misery. En la película de suspenso interpreta a un escritor atormentado, que luego de un aparente accidente se convierte en rehén de un afán. Nacido en Nueva York el 26 de marzo de 1940, Caan se casó 4 veces y tuvo 5 hijos, entre ellos el actor Scott Caan. La causa del fallecimiento no fue informada, pero de acuerdo con medios locales, el actor murió en su casa en Los Ángeles. La familia aprecia las demostraciones de amor y las sentidas condolencias, y pide que continúen respetando su privacidad durante este momento difícil, agregó la publicación en su cuenta de Twitter, cerrando con fin del tweet, frase con la cual Caan firmaba sus posts. Yo soy Dalia, y síguenos en Noticias Tendencia.